Anima la Vendolete, ese que la tiene de capitán, es el que manda en el medio terreno, el que orquesta. Vean cómo la pisa, toca bien sobre Frederick. Vamos a ver, esta puede ser buena. Buen servicio, bien en la barriga. Bien, apareció en el fondo barriendo estupendo Smith. Este gran doble en el toque larga. La jugó bien desde atrás. Sale jugando el equipo de W Connection. Arranca a toda velocidad, viene Shilbon. Este hombre con este peinado al estilo de un chongo, qué buen servicio. A ocupar ese lateral derecho que quedó vacante por la salida lesionada de Martínez. Y todavía vemos a Luis Alvarado haciendo, haciendo movimientos. Todavía no ha podido ingresar, así que Honduras Progreso está jugando. Tiene ya año y medio dirigiendo este equipo, esa es buena. Aquí aparece Frederick. Qué buen servicio de Frederick. Y prefirió patearle a Smith. Mira, ahí se escuchaba, le decía que se la tiraba. Tres equipos del fútbol tico de todos los tiempos junto a la Juelense. Sabía que alguna vez tuvo como propietario a Jorge Vergara. Neil Benjamin Jr. Un equipo que fue refundado en el 2011, esta nueva versión de Honduras Progreso. Después de que se lo conociera como el Deportivo Honduras, a partir de su... del peinado de chongo. Neil Benjamin. Al desprendimiento de Héctor. Bien, trabajó atrás Smith. La deja cortita sobre Juan Delgado. Connection, así se le conoce. Bueno, ofensores y defensores en el bailoteo. Viene el toque, se levanta este gran totote. Atrás Smith. Buen trabajo de este zaguero catracho, el hombre de la corrió. Cierto parecido con Primitivo Maradiaga, de aquel histórico equipo hondureño que va a la Copa del Mundo de España 82, donde jugaba Maradiaga, jugaba Smith, jugaba... En el arco está el portero de Belice, el número 27 West, en la línea defensiva, que es línea de 4, por derecha el 7 Alvarado, que reemplazó al lesionado Martínez. Los centrales son el número 17. Buena actuación. De Moreno, de coleta, de cola larga, manejando su balón, tiene cerca a Juan Delgado, prefirió dividirla de lado a lado, intentando encontrar a Luis Alvarado, vino a seguir la barrera sin ningún problema, desde atrás viene Luis Alvarado, mete buen servicio, llega Smith, buen trabajo atrás de Jones, el amonestado, imponiendo condiciones el fútbol aéreo otra vez, en el cambio de juego, vean hasta dónde se bota para recibir, Ángel Tejeda, mete trazo, busca Smith, el trabajo allá de la defensa, apareció el amonestado Jones. Falta ahora sobre Jones, el que fue amonestado. Piense. Nuevo jugador de Rayados de Monterrey y parece que va a firmar contrato por 4 años. Buen jugador, además, buen jugador. Viene de darle la victoria en el último amistoso a Honduras cuando le ganó. De los que están lesionados, de Oribe Peralta, del Chicharito, de Pizarro. O sea, son las tres novedades. Porque el resto de los futbolistas son todos aquellos que formaron parte de México durante la última Copa América Centenario. No hay grandes sorpresas. Y sobre todo los del 7-0. Porque... digo, como mediocampista, así que posiblemente se haya retirado un hombre en ese sector. Ya le vamos a contar exactamente quién se ha retirado de la cancha cuando Smith parecía cometerle falta. Sí, el cambio que hace el señor Stuart Febrier, el director técnico del W Connection, es un cambio. Pues no vamos a decir que defensivo, pero sí para parar mejor su equipo. Sacó un eje de ataque y mete un volante, ¿no? De contención, sí, de recuperación. La intención era, Enrique, proteger el 1-0. Ya no le salió. Le salió muy mal, apenas sí. Que debe estar saboreando ese partido, saboreando sus pupusas de chicharrón, papita y frijol. Qué ricas son las pupusas. ¿Las has probado, no, mi Diego? Sí, sí, sí. Ahí... con toda atención, porque el que usted se tome la molestia de comunicarse para nosotros es importantísimo. Pero aquí Diego está leyéndolos con mucho gusto. Aparece Neil Benja, deja correr. Trazo largo, largo. Puede ser buena, la tiene Jones. Bien, qué buena recepción de Jones. Arranca Jones. La barrida de Smith a la pura pelotita. Tiro de esquina. Neil Benjamin Jr. Aquí la tiene. Neil Benjamin. Sherbon. Los dos se juntan y son auténticos demonios tocando la pelota. Honduras lo que quiere, el cuadro. Después de lo que pasó, se dio cuenta que regó el despacho, ¿no? Sí. Toizana a la mitad de la cancha. Y Ford a jugar en el puesto de Cyrus como central, formando la pareja ahora con Peters. ¿Y sabes qué no me gusta del todo? Sherbon. Pero le quedó corto el intento de poner el balón sobre la cabeza de Archibald. Viene con ella. Metiendo servicio ahí, tratando de hacer daño antes. Uno de los relevos. Y
insiste Andrews. Smith es un auténtico Doberman. Tiene el servicio, buen trabajo atrás de Ford. Ahí aparece San Pris. Doblado, Gutiérrez. Tiene atrás. Tenía abierto a sus costados a dos compañeros. A izquierda, Morales. Y a derecha, creo... Fica, fica, le va a pegar desde ahí. Opa. Es muy difícil. Decíamos. Sale Smith. Falta sobre Smith. Y a despejar, le meten una pequeña zancadillita por atrás. Por eso el W Connection no anotó el segundo gol del partido. Héctor en la apertura. Viene por ella Andrés, otro de los relevos, de los dos cambios. Morales se apura en la definición, por eso le pedía más tranquilidad a Tejeda. Es un partido que está 1-1, pero abierto, con resultado incierto sobre el final. Cualquiera de los dos puede llegar a convertir. Indicando el fuera de lugar, arranca con ella el hombre que perdonó, Toysan. Bien, Smith, decíamos que es un perro de presa, un tremendo marcador este Smith, es difícil doblarlo. La dejó para Juanito cobrar Héctor, el capitán. Escuchen el grito de fuera, fuera, Héctor metiendo servicio. Se levanta el grandotote Thomas, el número 8. Otro que... Su visita a México, el W Connection lo hizo en esta cancha, perdiendo por 4-2, cuando aquí jugara el equipo mexicano. En el mundo, aquí ya apareció Neil Benjamin. El balón camino por el costado, en verde, el conjunto del W Connection, conjunto de Trinidad. Que presentó un cuadro B, más allá de eso fue una victoria muy importante y tendrán que salir a sacar esos tres puntos, pero lo comentas Luis Omar, si le ganaron a Pumas, hoy tendrán que estar mentalizados. Alex Chevon Saint-Pri, Daniel Cyrus, Brian Thomas, Gerard Williams con la playera número 3, Neil Benjamin tiene el 16 y Dimitri Apay es lo que presenta el equipo trinitario esta noche acá en... El pelotazo fue de Roy Smith. El tico siempre es, la clase de jugada que sale herrero, es de St. Kitts y Nevis. Ahora el toque que viene por el costado, quedó mal parado Dixon Duarte. El que viene a la marca es Roy Smith. El toque dentro del área para... Gracias. La cabezazo no la pudo bajar Víctor Moncada. El 20 de octubre será el visita a Pumas en CU. Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Así que tendrá mucho tiempo de descanso el W Connection. Anda por todos lados, sí, no hay mucho orden de esta escuadra trinitaria. Habrá que esperar el correr de los minutos para saber cómo se terminan por acomodar. Pero bueno, sí hay mucha dinámica en esto. ¿Cómo me la voy a perder? Para nada. Si es New York. New York. Que va a jugar contra el Necaxa, por cierto. Un pastor Castellón, graduado de la Universidad de Monterrey. En antropología. Sacó. Por el costado. Benjamin se está pidiendo la pelota en profundidad. A la marca va a venir el tico Roy Smith. Ya recuperó y la tiene Carlos Sánchez. Le regresa a la acción de la Liga Eredivisie de Holanda. El Germen se enfrenta al PSV Eindhoven de Andrés Guardado y Héctor Moreno. El sábado, comenzando a la 1:30 del Este. Benjamin estaba pidiendo la pelota. Roy Smith. Acá, bueno, están en la liga y se ve que les cuesta un poquito de más trabajo. Benjamin es el que está pidiendo la pelota. Ya. Alvin Jones. Aquí está Daniel Cyrus. Quiso pasar entre dos. El balón viene elevado. Por aquí está el arquero West. Saque de meta. Ahora también se ha desordenado en los últimos minutos el Honduras Progreso. Sí, es lo que íbamos a comentar.
como sea, W Connection ya lo está metiendo en su área, ¿no? Está jugando Luis Omar Tapia. Te digo una cosa, que el equipo de Honduras Progreso es para que le dé una estacada muy firme a este equipo. Si empieza a buscar un poquito más de fútbol. Quita un hombre y Sanpri extiende por la izquierda para Pai. Ya Pai se anima, ya Pai filtra la pelota. ¡Qué barrida en defensa de Nixon Duarte! Va a ser tiro de esquina. De acuerdo, acá Héctor va a cobrar de pierna derecha. Centro a segundo poste, el cruzamiento de Nixon Duarte. De nueva cuenta dentro del área la peleaba el equipo trinitario cuando Pai mete centro. Y Red Bull se ve más fuerte que nunca. El domingo el Gran Premio de Malasia a las 3 de la mañana, hora del este. Apay mete centro, qué buena barrida de Roy Smith. Cruzamiento en defensa y de nueva cuenta le queda al playera número 10, Dimitri Apay. Se apoya con Frederick. Regalaron el balón. Ética que tienen acá Sanpri, a ver. Sanpri en cara, se anima Sanpri. Centro, cruzamiento en defensa de Roy Smith. El rebote, el disparo que queda ahí dentro del área. Y tocaba por allá Andrews, el recién ingresado. Extienden la pelota con Alvin Jones, que cuelga la pelota en el área. Cruzamiento en defensa, tiro de esquina. Rápidamente le comento que el sábado le traemos una carta. Héctor, extienden con Alvin Jones. Cruzó la mitad de la cancha. Tiene cerca a Andrews y lo van a poner a competir al recién ingresado. Centro tapado y un tiro de esquina más para W Connection. Que nos mandó de aquel partido de hace 20 años. De acuerdo, sí, 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 sí. Cruzamiento en defensa de Roy Smith. Héctor la puso dentro del área, la pelota. Compañeros, a 5 y a 7, 8 metros al lado izquierdo. Opa, y acá, Sanpri, toca a Pai, a Pai, a Pai. La tiene por un momento el Honduras Progreso. Se le roban el balón. Y Sanpri va a competir allá al... Sanpri. Saque de meta para el Honduras Progreso. Ellos, Peters, tocó para Jones. Peters, pica la pelota. Por eso que ahora para aguantar el 1-0, por lo menos para quedarse con la victoria, tener un poco de tranquilidad en lo que... Y esta puede ser importante. Balón al frente muy largo. Buscando también allá a Kurt Frederick. Cuando hay una falta, una infracción sobre... Acá, le roban el balón a Carlos Sánchez. Irá toda la vuelta por acá. Jamal Charles. Y sigue Charles. La pida, pida. Pues... Ahora, ¿qué le pasa a los equipos mexicanos con los panameños? Sí, llama poderosamente la atención. Lo de Tigres. No es que para muchos es el...